Hola a todos y bienvenidos a este análisis vídeo comentario del HTC One modelo M7 ya que ha salido el, el M8 que se sigue llamando HTC One pero este es el modelo del 2013 el modelo M7 eh, simplemente va a ser un comentario bastante rápido un análisis comentario rápido eh, con cuatro cosas que, que me, ha, me han parecido de este teléfono, justo antes de deshacerme de él. Eso ya os da un poco una idea, ¿no? Eh, el teléfono es increíble, ligero, el diseño espectacular, como podéis ver, tiene bits audio, eh, los mejores altavoces del mercado, eh, el sonido, viendo vídeos, incluso en YouTube, o, bueno, por supuesto, escuchando música, increíble. La cámara 4 megapíxeles, punto bastante flojo de este teléfono. Para mí, el que tenga 4 megapíxeles no es que sea muy, muy exigente. No soy ningún especialista en fotografía, pero la verdad es que se queda bastante escaso. Yo venía de un iPhone 4 y la verdad es que tener este teléfono con esta cámara eh, me gustó al principio por la rapidez, pero cuando vi otra gente que tenía, a lo mejor, pues. Eh, el, el samsung s 4 por ejemplo, pues veía que este teléfono flojeaba un poco sobre todo en cuanto a fotografías que las amplías quieres por ejemplo leer letra y ahí ya es donde ves que que falla un poco el el teléfono por lo demás pues bueno es, es que creo que no hace falta ni, ni comentar nada del te, de lo que es el el audio no el audio que simplemente es una es una bestia este teléfono o sea no hay, no hay nada mejor en el mercado. Todo lo que ha hecho Samsung hasta ahora es que es ridículo comparado cuando, con, con la calidad de estos altavoces y cuando les, les escuchas teniendo el teléfono en tu mano. Se... Ahí Espectacular, ¿no? Y no está ni a la vida, Un, unos altavoces espectaculares. La cámara es rapidísima, es que el teléfono en general es rapidísimo, es que es, es, un, es una bestia, es que saca fotos rapidísimas, se mueve rapidísimo, ni un lag en absoluto, o sea, una cosa pf, y además tienes BlinkFeed que ahora ya se puede obtener en el en el marketplace este, no, de, de, o en el Google Play, pero aún así, bueno, en este teléfono lo que es hablando del año pasado cuando nadie tenía BlinkFeed aparte de flipboard que era lo de donde venía esta idea de, de, de Billing Feed pero es espectacular o sea tenerlo aquí y tener todas tus noticias bueno es que es una cosa increíble eh, pues un como digo un teléfono excelente simplemente excelente pero como toda la tecnología hoy en día y seguramente durante muchos años todavía sigue siendo muy imperfecto y el gran, gran, gran problema que tiene este teléfono y muchos otros, aunque sean buenísimos en, en muchos otros apartados, es la batería. La batería de este teléfono, de verdad es que me parece ridícula. No he usado venía de un, de un iPhone 4 no he usado excesivamente el S4, quitando a lo mejor algún amigo que me haya dejado. Y es que de verdad, eh, no. La batería de este teléfono es ridícula. Y el gran problema que tiene. Sí, muy bonito. Diseño increíble. Batería dentro, No es traíble, ¿Y qué haces? Ahí es donde entran a jugar. Eh, estas otras. Eh, este tipo de accesorios. ¿no? Estas baterías. Eh, fundas extrañas. normalmente metes aquí. Le eh, conectas así al teléfono. ¿no? Se te queda tipo. Hay un mazacote enorme, eh, gana muchísimo peso, pierde toda la calidad del, del diseño, todo el atractivo, se convierte en un, en un bicho enorme pesado. Sí, bueno, tiene aquí, luego que es una patilla, que si sí, sí puedes ver vídeos. Nada, todos son chorradas. Pierde la idea eh, genial de este diseño buenísimo en HTC, que, que fue increíble el año pasado, ¿no? Aquí tengo otra en blanco. Pues lo mismo, ¿no? Otra, otro bicho aquí, lo metes, la tengo ahí un poco rota pues fíjate, ¿y dónde vas con esto? ¿Dónde vas con esto? Es que no, 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 pierde, pierde todo su atractivo, pesa muchísimo, no, si oh. cae todo ya, o sea, es que no. Y, y me empezó a decepcionar, ¿no? Me empezó a decepcionar con él, cada vez eh, perdí incluso un, incluso un poco el gusto por usarle, ¿no? El, el saber que tú salieras por la mañana con tu teléfono y que tenías que tener el bolsillo, pues esta cosa, o esa, o un cargador de estos portátiles, o usar una batería de estas portátiles. El salir de casa lleno de, de, de cacharros, porque si no, este lo mismo no te aguantaba ni el día. Yo es que soy un usuario que tengo que reconocer que estoy todo el día tocando la pantalla, la pantalla es increíble, aquí está puesta al máximo brillo, entonces empecé a pensar, bueno, y si le bajo el brillo, bueno, pues le empecé a bajar el brillo, le empecé a poner. El brillo más pequeño, bueno, más, más reducido que podía, y aún así, pues nada, que consumía un montón. Y la batería, la verdad es que, como os digo, no puedo compararla con otros eh, teléfonos, quizá les hay peores, pero yo venía de un iPhone 4 y me aguantaba. Así que es verdad que la pantalla era más pequeña, la resolución era mucho más pequeña que esta, pero aún así, eh, para un usuario constante y que necesita el teléfono esto no esto no es aceptable ¿qué pasa? pues que me he pasado a un a un teléfono yo creo que en cuanto a diseño pues no se puede competir con este ni se puede comparar es con el que estoy grabando este vídeo que es un un galaxy note 3 mm, batería yo espero que me dure más desde luego el tamaño es grande el teléfono, yo creo que va a ser otro, me va a costar adaptarme. Este me costó mucho adaptarme también viniendo de un, de un iPhone 4. Me parecía grande. Me, nada, me he acostumbrado perfectamente a él. Las 5 pulgadas me parecen ideales. Y, y creo que es el tamaño perfecto para un smartphone. Eh, ese ya no fue un problema. Me costó, pero me conseguí acostumbrarme. Y el resto del tiempo me ha encantado usarle. El único problema es ese, que es que es tan bueno, es que resulta tan atractivo y tan fácil y tan cómodo usarlo que, que no paras de tocar la pantalla. Entonces, no dejas de consumir la batería y la batería es demasiado pequeña. Es que tenían que dedicarse a trabajar las empresas en eso, en aumentar la capacidad de sus baterías para que podamos disfrutar esos teléfonos increíbles que están haciendo, pero que podamos disfrutarles durante por lo menos un día. Es que yo este no llegaba ni al día. Ya, es que no, no podía seguir así. Por lo menos, eh, la ventaja que tengo con el Galaxy Note 3 es que le, voy, le he comprado una batería extra y, y cuando se me acaba, pues pongo otra. Sí, que seguimos al mismo problema que el, que el HTC One. Pero, aunque es el mismo problema, por lo menos tengo una solución no como con este que tenía que venir no es lo mismo que tú te, venga, te metas en el bolsillo una batería cuando ya no tengas que cuando ya se te consuma la que tienes metida dentro del terminal pues sacas tu otra batería, la colocas y sigues utilizándole, pero ¿qué haces con esto? llenarte el bolso de, de fundas extras de, de como estas que, que os he enseñado que tengo aquí esta y la, y la negra eh, baterías portátiles, ¿todo eso hace falta ¿Para, para poder utilizar un un teléfono que es muy ligero y que, y que tiene una comodidad enorme de uso y de llevarla en tu bolsillo? ¿hay que llevar todo eso en el bolsillo porque no te queda más remedio? no, yo creo que ahí le doy un un diez a Samsung que sí quizás sacrifique algo el diseño pero es que nos pone eh, el aliciente de poder comprar baterías extras, eh, el que sea extraíble y la puedas sustituir en cualquier momento para que te para que puedas seguir utilizando el terminal y creo que eso es un un 10 para Samsung si este teléfono, yo no sé, aquí una, una tapita o algo que se pudiera sacar la batería y volver a, a meter simplemente eso como una, algo retráctil aquí no sé exactamente cómo podrías solucionarse esto pero que fuera una cosa así de sencilla con cloc. lo metes y listo eso sería un, vamos, una maravilla. O sea, una maravilla del diseño, una maravilla de, de, de todo. Y yo creo que con este teléfono, o el, el nuevo que ha salido el M8, con una batería extraíble es que sería imbatible. Es que yo, vamos, eh, sí que es verdad que me gusta mucho el, el Galaxy Note 3 porque tiene el, el S Pen, pero, vamos, que quitando... Esa característica que para mí es importante, pero habrá gente que para la que, que le Spen, para que un stylus no, no sea importante, pues si no lo es, este teléfono es que no le encuentro nada más. Es que es rápido, es que es increíble, es que me encanta. Pero sí, le he vendido y me voy a deshacer de él por la sencilla razón de que la batería eh, para mí ya hace que pierda todo el encanto de este teléfono. Es una maravilla, pero que. ¿Para qué quieres esta maravilla cuando luego no la puedes utilizar ni, ni al final de, de tu día? O sea, ¿Qué vas a hacer? ¿Privarte de usar tu teléfono para poder ir tirando de, de batería y, y que te pueda aguantar el día? Yo creo que no. Yo creo que el mejor buscar otro terminal y el día de mañana cuando HTC pues tenga este diseño y le, le puedas meter una batería nueva, una batería de repuesto ese día me compraré otro HTC One o como le llamen pero hasta ese día me quedo con, con Samsung o incluso un iPhone quizás con una pantalla más reducida con yo con el iPhone 4 estaba fenomenal porque me aguantaba perfectamente el día este no entonces lo siento HTC pero creo que no nos vamos a ver en un tiempo porque el nuevo modelo sigue con. habrá que ver las pruebas de batería, pero sigue con una batería interna que no se puede extraer. Pantallón, incluso un poco más grande que este. Consume muchísima batería la pantalla. Y no, no creo que hayan resuelto ese problema. Si lo han resuelto, me lo pensaré. Pero por el momento estoy más contento con mi Galaxy Note, con mi Samsung Galaxy Note 3 y con mis baterías extraíbles. Como siempre, darle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.